Tiene la palabra la diputada María Carolina Moisés. Buenas noches. Buenos días. Señor presidente, en los últimos meses nosotros hemos propuesto alternativas, hemos marcado alertas, hemos conseguido cambios muy importantes, incluso en el debate de este presupuesto. Pero entiendo que no son suficientes para todos los argentinos y argentinas, por eso voy a votar en contra de este presupuesto. La verdad es que el gobierno nos propone de forma permanente enfrentarnos a una situación en la que solamente multiplicamos, pretenden que multipliquemos los problemas, porque detrás de cada decisión que pretende resolver algo viene un problema mayor, y no para nosotros, sino para la gente, para todos los argentinos y argentinas, y por supuesto un problema mayor para el propio gobierno. Entonces, este gobierno nos pone en la disyuntiva de tener que elegir a quién recortar, a quién ajustar, a quién perjudicar y a quién beneficiar. Como si fuera una decisión fría que hay que tomar detrás de un escritorio, cuando se borran las columnas de una planilla de Excel, pensando solamente en que la plata deba alcanzar o no deba alcanzar, para quién tiene que alcanzar y a quién le tiene que sobrar la plata en este país. Como si se manejara una empresa en la que solamente importan las ganancias de los socios. En ese contexto, la verdad, y que muchos de Cambiemos hablan de la verdad de forma permanente, la verdad es que todos estamos peor, salvo los protegidos del gobierno, los protegidos que son los especuladores, los fugadores de capitales, los blanqueadores que todavía tienen los miles de millones fuera de la Argentina, y que son parte o han sido parte de este gobierno, y los evasores, esos evasores actuales e históricos de este país. La verdad es que todos ellos son sus privilegiados, los que compran Lelix, los que compran Levax, o cuanto bono se inventan con títulos raros que nadie puede entender, y que a propósito le inventan esos nombres para que la gente no sepa por dónde se está yendo la plata. O los que forzan las corridas cambiarias usando información confidencial que no deberían compartir y a los cuales nadie controla, porque resultan ser los empleados de esos que se llevan los millones de dólares que el Banco Central emite y que terminan siendo sus empleados los que hoy se llaman ministros. Entonces, señor presidente, creo que estamos en una escena en la que pareciera que estamos por decidir algo importante, pero la verdad es que no es así. ¿Por qué? Porque con esto va a pasar lo mismo que con el presupuesto 2018, porque hacen lo que quieren con las partidas presupuestarias, porque en este presupuesto 2018 que se debería ejecutar, en enfermedades tropicales y subtropicales han ejecutado solamente el 4,3%. Y tenemos más de una media docena o más de provincias que están limitando con el resto de Latinoamérica y que ponen en riesgo la salud de toda nuestra gente y la barrera epidemiológica. La cobertura universal en medicamentos del Plan Remediar 2018 se ha ejecutado el 16,4%. Entonces han hecho un ajuste de hecho, han decidido dónde recortar ustedes, y lo que han decidido los diputados de acá, de esta Cámara, el año pasado, la verdad es que no ha tenido ningún peso, ni siquiera pensando en las personas que pueden morir porque se les cortaron los tratamientos de HIV y SIDA, o, como dijo la diputada, varias diputadas propinantes, que hablamos de cómo cuidar a nuestras mujeres, de la salud sexual y reproductiva de nuestro pueblo, y la verdad es que se ha ejecutado hasta el día de hoy solamente el 24,2% para el programa de salud sexual, procreación responsable, de una ley vigente de este país con un presupuesto dispuesto y obligatorio por esa misma ley. Entonces, señor presidente, salgamos de este delirio imaginario de que somos importantes si mañana acá los argentinos y argentinas van a volver a tener los mismos problemas porque la situación económica no se resuelve. Y si algo va a suceder es que esa situación económica va a persistir y va a empeorar. Entonces, como lo dije cuando estuvo Peña, tienen la responsabilidad de gobernar. No pueden seguir poniendo excusas.
No pueden victimizarse y hablar como si fueran analistas políticos, porque su presidente, porque sus funcionarios, porque sus gobernadores tienen que decir la verdad a la gente. Para terminar, señor presidente, la gente está sufriendo, está mal, está lastimada por el engaño, porque las verdades cotidianas que enfrenta le muestran que la verdad que le quieren mandar por la televisión o en los discursos no es la verdad que tiene que afrontar diariamente. Y ese dolor es tan profundo como la profundidad de esta crisis que no deja dormir a muchísimos, pero muchísimos argentinos. Voy a leer algunas frases porque sinceramente, y le pido disculpas, es lo que dijo la gente, lo que me llenó el WhatsApp, las redes sociales y lo que dice la gente. La impotencia de sentir la frustración de que todo ese sacrificio que le piden no le sirve de nada, que su esfuerzo se borra con cada decisión que toma, porque no sabe si va a pagar una cosa o va a pagar la otra, o se va a endeudar más. Que cada día se hace más difícil, porque se está enfrentando, porque se está exigiendo, pero no para comprar dólares ni para irse de vacaciones porque ya no pueden hacerlo, sino para tratar de pagar el gas, de que no le corten la luz o de poder pagar la despensa porque al supermercado ya no puede ir. O a quién le va a pedir plata prestada para poder comprar un remedio o para que sus nietos puedan seguir estudiando o para que sus hijos puedan mantener a sus familias porque ya han perdido su trabajo. Entonces, señor presidente, no me van a obligar a elegir a quién condenar, a quién descartar o a quién rescatar y a quién beneficiar, porque eso es lo que está obligándonos a hacer este gobierno con este presupuesto. Gracias. Gracias, señora diputada.